Hernández del Caguano, el chico Álvaro Solvaras con el corte y Mario Salgado conecta de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! Del popular Hernández del Caguano se pone arriba por 2-0. Lo hizo el bambino, lo hizo el ex colocolino, lo hizo el ex italiano. ¿Dónde jugó en Italia el bambino? Por muchos clubes, la Ternana, de Brechas. Fue compañero del Roberto Ballo, hay que destacarlo. Un muy buen jugador, si se recuerda de la mano cuando nos cobraron el penal Bochardón, ese fue Roberto Ballo. Se viene de nuevo el popular del puerto, atención, metiendo peligro. Ahí está el tremendo golazo del bambino Mario Salgado. Le puso la cabeza con técnica, con pasión, con color. Un testazo espectacular, increíble. Y puso el 2-0 para el conjunto de Naval de Talcahuano. Es el golazo bambino en el Estadio El Morro. Lo gana el popular. Para usted que está en Colombia, en Argentina, en México, para que termina que está en Miami disfrutando de las olas, y para todos los que están en Chile, para el Rey Lagarto de Brasil, el gol del bambino lo pone arriba Naval por 2-0 ante Independiente de Cauquenes. Saludos y cómo está la gente que está al otro lado del mundo también escuchando el minuto navalino del estadio, pero está por que venía bueno, ¿eh? El arquero quedó en el pañol de cadena. Ahí quedó tirado el arquero para todos los marinos que están escuchando. ¿Usted sabe cuál es el pañol de cadena? ¿Dónde se guardan las cadenas? El último foso que tiene un barco. Ahí quedó tirado el arquero Sotomayor del conjunto de Cauquenes. Con el número 9 para el popular del puerto. Le va a pegar el chico Sobaro. Su atención, ahora puede estar. Vamos por el tercero, vamos por el tercero. Navalinos de corazón, nos vamos contentos. Y de ahí el tercero, pelota por el aire. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del popular del puerto, señoras y señores! Espectacular el centro, el tiro de esquina del chico Sobarzo. No dudó el número 20 del popular, José Tiznado, en poner el tercero para el popular, Roberto. Así es, muy bien, otra vez el centro de Zlatan Ibrahimovic de Naval de Talcahuano. Con ese córner aparece el número 20 de Naval de Talcahuano, José Tiznado. Muy parecido, muy similar al cabezazo de Mario Salgado en el segundo gol de Naval. Pero este venía con el sello de Tiznado. El sello de Tiznado, como los 80.